La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 16 de abril. La semilla para hoy la leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Cristo, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 43. El cuerpo del creyente se siembra en debilidad, resucitará en poder. La debilidad y el poder. Sorprendentemente, la expresión en debilidad es aplicada a Jesucristo. El Señor de Gloria, 1 Corintios 2:8, fue crucificado en debilidad. Su camino en la tierra fue marcado por su humanidad, estando en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Esta condición humana estuvo caracterizada por la debilidad, cuya máxima manifestación fue su muerte en la cruz. Pero la debilidad de ningún modo debe ser confundida con un defecto. El Señor Jesús no conoció pecado, no hay pecado en él. 2 Corintios 5, 21 y primera carta de Juan capítulo 3, versículo 5. Para salvar a los hombres, Jesús se hizo verdaderamente hombre en la tierra. Por eso sintió cansancio, hambre, sed, y luego aceptó morir en nuestro lugar. Su cuerpo fue puesto en una tumba. Todo esto muestra la humillación del Hijo de Dios, quien se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Con toda la debilidad que eso implica. Pero ahora vive por el poder de Dios. Cuando los creyentes mueren, su cuerpo es colocado en la tierra como una semilla. Así lo expresa la Escritura, se siembra en debilidad. La muerte es el punto final de la fragilidad humana. Pero dice, se siembra, y por la fe esto implica una esperanza de vida, pues el versículo continúa diciendo, resucitará en poder. Cuando nuestro Señor Jesús venga, el poder que lo resucitó actuará también sobre el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículo 21. ¡Qué poder tiene Dios! ¡Qué triunfo ante toda la debilidad e incapacidad que todavía nos caracteriza! Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.